Pumas está listo para arrancar el clausura 2024. Hoy el conjunto universitario presentó de manera oficial a Guillermo Martínez, Rogelio Funes Mori y Piero Quispe como sus refuerzos, y en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del club, Luis Raúl González Pérez, y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, se dieron a conocer los números justamente con los que jugarán los tres futbolistas: Funes Mori con el número 29, Martínez con el 9 y Quispe con el 27. Escuchemos parte de las declaraciones que dio Miguel Mejía Barón. Hoy pienso que tenemos muchas posibilidades de competir mucho más dignamente. No debo preocuparme por la parte de abajo, sino debo estar ilusionado por estar como siempre Pumas debería estar compitiendo en la parte más alta de la liga. Mientras que Rogelio Funes Mori da la vuelta a su histórico paso por Rayados y aseguró que defenderá con todo lo que tiene a los Pumas. Desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, no lo dudé, así que, y lo más importante es que quería seguir en el país, entonces, sé que la institución de Puma es muy exigente, tiene una gente que alienta mucho, que su hinchada es muy importante, entonces, estoy muy contento, estoy preparado para lo que viene. Y Guillermo Martínez tiene claro que le han dado la mejor oportunidad de su carrera al llegar a Pumas. El estar aquí hoy es gracias al esfuerzo de nunca haber bajado los brazos, porque anteriormente fue una situación muy, muy complicada la que yo viví, altibajos, faltas de oportunidades, y bueno, me la dieron y creo que la supe aprovechar, y tanto como a mí se me pudo dar una oportunidad, posteriormente, como lo mencionas tú, y entendiendo tu pregunta, puede ser que la pueda tener también un canterano, pero creo que a todo mundo nos tiene que agarrar preparados para saberla aprovechar, y no solamente que pueda ser como algo fugaz.